comenzamos con el controversial Carlos Cacho. Preparamos un tiradito oriental. Para esto, le hemos enseñado a filetear pescado y lo ha hecho bastante bien. Ahora tenemos limón y sal mezclados para el aliño. Listo, entonces a esto un poquito de sillao. Le quieres poner ajo, le pones ajo. Ese es ya un tema de gusto, no hay problema. Y ahora probamos. ¿Qué tal está? Ahí. Ahí. El meneíto, ahí. Se puede interpretar de varias formas. No, sí. Es que no tengo claro qué sabor tiene que tener. Sí, ya. Está rico. Bueno. Tenemos guión. Ya. Qué buenazo, me encanta. Son unas laminitas. Unas laminitas, lo más delgado posible. Con tres láminas estamos más que suficientes. Ok. Las ponemos una encima de otra y hacemos estos bastones delgados. Uy, chuma, ya. Creo que yuca me la pusiste. No es rápido, sino bien cortado nada más. Felizmente que me saqué las acrílicas. Lo siguiente que haremos es cortar bastones muy delgados de kion y ají limo. Me encanta el ají. Ya. Bastoncitos delgados. Oye, no me hagas shows, ¿ah? No, ya. Bastoncitos delgados, y eso es un principio, ¿no? Sí, pero te veo así haciéndome ahí los movimientos así expertos. Y yo voy a caer en absoluto ridículo frente a todos los que le vienen. Jamás es nuestra intención dejar de... Además, si me queda feo, siempre hay una opción. Bueno. El delivery. Tú estás logrando una cosa que nadie ha logrado jamás. Hacerme cocinar, eso no es imposible. Vamos a poner esto de una forma decorativa. Ya. La idea es que exista en cada bocado. Ya. Tanto un bastón de cada cosa. Estos bastones de kion los probé así una vez en un restaurante japonés de unos amigos. Ya. Y me encantó. Yo era de estas personas que no le gustaba sentir mucho el kion. Ya. Pero así delgadito. A mí sí me gusta. La verdad es que me pareció espectacular. Y lo uso ahora sí. Estabas contando lo de la miniserie. Ya, habías sí. hecho la de Dina Paukar. La de Dina Paukar, sí, ahí trabajé. ¿Te gustó esa experiencia? Sí, sí, porque además yo admiro a Dina, la quiero bastante, es mi amiga. Y trabajar en su miniserie donde ella misma participaba interpretándose, claro. Entonces me pareció bien bacán. ¿Y no has pensado, o no te han llamado, sí, no has querido participar en más miniseries? Sí, sí, me llaman algunas, pero no soy actor, pues. Entonces hay que prepararse, ¿no? Eres cocinero, estás cocinando, así que... Sí, pero pero me lo voy a comer yo, pues. Oye, le he puesto muchos. Hay que sacar unos cuantos, ¿no? Sí, está bien. Yo sacaría este que está un poco grueso. Sí, ya. Y este también que está un poco grueso. Ya. Y este también que está un poco grueso. No, mira qué delgadito de los tuyos. Tengo que llevar a maquillar para salvar mi honor. Bueno, si es una persona que se ríe, ¿también? Ahora haremos la parte caliente. Tenemos que calentar aceite de ajonjolí para bañar el tiradito inmediatamente después de agregar el aliño. Este está un poco más intenso. Con el mínimo. Fuego, me quemo. Ya está, ¿no? Vamos con cuidado. Cuidado. Esto quema, de verdad. Qué chévere. Le ponemos el aliño. Otra cuchara, si no te vas a salpicar, ¿ah? Uh-huh. Y hacemos esto. Mira. Solo al centro. Sí. Una barridita así. No muy estético quedó el mío, ¿ah? ¿Eh? Hojitas de culantro por todos lados. Mírala cómo se siente. Ay, que se siente caliente. Este plato ya quedó. Ahora a probar. La idea es que cada bocado de pescado tenga un poco de kion y ají. Y ahí veamos qué tal sabe. No me asustes que yo tengo que probar tu plato. Está rico. ¿Sí? Mm-hmm. Me vio también. A ver. Mira.
parece sushi. Tiene algo de... ¿O no? ¿Está igual que el mío? No, no. Está un poquito más intenso de sabor. Es verdad. Mm-hmm. Bueno. Pero está comible. Sí. No estoy comible. Bueno, el tuyo está, bueno, pues, suave, delicado. Los sabores se mezclan, se funden. El mío, de arranque, sientes el guión. Pero... Para ser la primera vez en la cocina... La primera vez que cocino. Está más que bien. Sí. O sea, ¿no? Que tengo un hambre, son como las 4 de la tarde. No, yo hoy almorcé y puedo comerlo, o sea que sí. No solamente es eso. Estas fiestas, todos quieren disfrutar del mejor panetón. ¡De Vieri! ¡El panetón de verdad! He venido a Mango Restaurante, no solo para conocer su amplio y reformado local con vista al mar, sino también para conocer un poco más de su suculenta carta con opciones para todos los gustos. Paco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias bienvenido. Por recibirme. Bienvenido Mango, a Mango ¿no? Restaurante. Cuéntame sobre Mango. Sé que cumple 14 años en el mercado. Cuéntame un poco la historia de Mango. Imagínate, 14 años en el mercado dedicado a un solo objetivo, a satisfacer los paladares más exigentes y de recibir a la gente de otros países. Con el tiempo, Mango ha venido desarrollando nuevas y variadas propuestas en su gastronomía. Claro, tenemos que ofrecer, obviamente, a un comensal y a un cliente potencial extranjero dos cosas. La primera es una cocina nacional, como son los buffet criollo de los domingos, pero también como de lunes a sábado, que tenemos el buffet internacional, donde podemos encontrar todo tipo de variedades de comida, ¿no? Tanto nacional como internacional. Y otra cosa importante es la terraza con la vista, ¿no? Ves toda la cosa verde. La mejor terraza de Lima. Y es que dentro de las renovaciones en Mangos se han ampliado el comedor de la terraza para que el cliente pueda disfrutar aún más de las vistas que tiene lugar. Bueno, ¿nos vamos a probar algo? Yo he venido con hambre, ¿eh? Bueno, tenemos unos platos top del restaurante, en verdad, muy agradables, frescos, con sabores de casa, que te van a gustar mucho. Vamos. Cuéntame, ¿qué tenemos acá? ¿Qué plato es este? Bueno, ese es un especial de la casa, es el sushi causa. Pero es una causita rellena de langostino crocante, paltita, tomate y encima pescadito fresco en una salsa cevichada. Perfecto, vamos a probar. A ver. A ver, vamos a darle. Ahora, cuéntame un poco sobre el restaurante en sí. De lunes a viernes es una buffet de almuerzo. Cuéntame un poco sobre ese producto. Este buffet es un buffet internacional. ¿Ya? ¿Sí? Lo tenemos de lunes a sábado. Bien, donde podemos encontrar ceviches al momento. En la noche no manejamos buffet. En la noche manejamos platos a la carta. Y bueno, el que pasa por Largomar tiene que pasar por Mangos. Este es un tacutaco en salsa de langostinos. Yeah. Acá lo llamamos picante de langostinos. Yeah. Picante de langostinos porque bueno, la salsa es media picantona, con una crema que amarillo, langostinos salteados, selladitos en su punto, con un tacutacu que tiene un poco de ají amarillo también y es de Payares. Perdón, pero me voy a comer esto solo. Si yo quiero venir a tomar desayuno. Los domingos tenemos Happy Sunday. El Happy Sunday es un momento familiar, donde puedes venir con los chicos. Bueno, Paco, todo está espectacular, pero yo donde voy siempre trato de robarme una receta. Dispuestos a ayudarte en ese tema. ¿Te nos vamos a la cocina entonces? Perfecto. Listo, mi último bocado, pues no. Claro que sí. A preparar uno de los platos emblemáticos de Mangos. Ah, mira. Hace 15 años en la carta. Wow, qué lujo.